¿Qué tal, Asha? Asha Ismail es una superviviente. Con 5 años fue víctima de la mutilación genital femenina en Somalia. Allí, casi el 100% de las niñas son mutiladas. Hemos quedado con ella para rememorar un duro viaje que hicimos a África hace unos meses. Durante nuestra estancia en varias zonas de Kenia, pudimos comprobar con nuestros propios ojos cómo la situación sigue siendo tan mala como cuando la propia Asha era una niña, hace 40 años. Las imágenes remueven viejas heridas, cicatrices que siguen marcando su vida a pesar del paso del tiempo. Bueno, ¿qué sensaciones te han quedado después de recordar el viaje que hicimos y todo lo que vimos allí con las niñas? Son muchas sensaciones, muchos recuerdos y no agradables. Tú sufriste la mutilación con 5 años, ¿verdad? ¿Cómo recuerdas aquel día? Me acuerdo que mi madre me llevó a la casa de mi abuela y me dijo que me iban a purificar. Y yo obviamente estaba feliz porque sabía, bueno, había oído que había niños, niñas que habían purificado, entonces estaba feliz. No sabías lo que era, claro. Efectivamente, nadie te habla de ello. La mañana esa del gran día que marcó mi vida, me levanté muy temprano y mi madre me mandó a comprar las cuchillas. Y cuando llegué con las cuchillas, pues me metí en la cocina y ya de repente me entró un poquito de susto porque me quitaron las bragas. Mi abuela me sujetó las manos y puso sus piernas entre las mías para abrir lo máximo posible. Y mi madre estaba con la señora dando instrucciones, ¿no?, de cómo lo tenía que hacer. Y me acuerdo del primer slash, cuando cortó el sonido de la cuchilla en mi piel, nunca se me ha olvidado. Acompañamos a Asha a Kenia para ser testigos de su trabajo de concienciación y educación a través del organismo que ella misma fundó, Seva Girl, Seva Generation. La mutilación consiste en la eliminación de tejido de cualquier parte de los genitales femeninos por razones culturales, religiosas o cualquier otro motivo no médico. Se practica mayoritariamente en África, donde la Organización Mundial de la Salud calcula que hay alrededor de 92 millones de mujeres y niñas mutiladas. Personas afectadas física y psicológicamente por los efectos de un rito radicalmente contrario a los derechos humanos. En tu caso, ¿cuáles fueron las consecuencias? Las primeras, las más recientes, y luego ya después a más medio y largo plazo. Pues además que sangré muchísimo, pero no llamaron ni médico ni nada. Lo que hicieron era, cada vez tapaban más la herida. Estuve sangrando creo que todo el día y se me cortó probablemente por la noche. Y luego ya cuando te curas, a la hora de ir al baño, hacer pis para mí era lo peor del mundo, porque salía gotitas. Y ya creces. Y te llega, por ejemplo, la regla. Es otra pesadilla porque la regla no sale como es debido. Entonces, cada mes, cuando llega, yo vivía la misma pesadilla. Pero no sabes la consecuencia que tiene en tu vida a partir de ahí. ¿Qué ha cambiado? Pues para mí cambió todo. Hay muchas historias personales. Una de ellas es la de Leila. Tiene 10 años y acaba de ser mutilada en Garissa, al este de Kenia. Desde el fatídico corte, pasa los días sentada en el interior de una chabola. Mantiene sus piernas juntas para cerrar la herida y muestra una mirada apagada, triste. A casi 400 kilómetros, en pleno corazón de Nairobi, capital de Kenia, conocemos a Ramla, de 9 años, y a Ruedo, de 8. Mismas miradas, misma tristeza. Algo de ellas les acaba de ser arrebatado para siempre sin saber por qué. La madre de las niñas, a pesar de todo, nos confiesa que es uno de los días más felices de su vida. ¿Qué siente una madre el día en el que se le practica la ablación a sus hijas? Maba haysan waxaan ku guto teeda kale tan waa taa kuu sheegay
وعاد أفرح سنة إنا قدوان جعلا حيا لقبلها هدي أي وينادان هرب ويسكر أخاجنا ودي كأفيا عن Es una práctica culturalmente muy aceptada y muy arraigada. Todo el mundo piensa que está bien. ¿Cómo puedes salir e ir en contra de eso? No fue fácil, pero yo creo que lo tenía muy, muy claro, porque le dije a mi madre, ¿por qué me has hecho esto? Y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, si yo llego a tener una niña, no le voy a cortar. Luego llegó mi hija, y cuando me le pusieron los brazos, yo lloré muchísimo. El dolor que me provocó fue lo que le esperaba. Toda su vida. Y convertiste un poco eso en un motivo para luchar, ¿no? Contra. Efectivamente, contra todo lo que pasa a las niñas. Y decidí que ella no iba a pasar lo que yo pasé. Y el nombre de la asociación que después creaste mucho más adelante tiene un poco ese motivo, ¿no? Es un nombre muy bonito, ¿no? Claro, salvar una niña, salvar una generación, nació casi realmente con el nacimiento de mi niña. Porque yo, después de conseguir que no mutilaran a mi hija, empecé a hablar a mi familia, mi hermana, mis primas, vecinas, amigas, y convencerles que, mira, no le pasa nada, no le ha caído ningún rayo del cielo para matarla, es preciosa. Una de esas niñas salvadas es su propia sobrina, Deman Hassan. This mentality has to stop. The youth have to stop this if they can. As for me, I don't think I'll do it to myself or to my child. I don't think so. But the Somali community, you know, it's just like a belief. They believe and they think it's that's Islam. No, that's not Islam. There's no way in the Quran they have written a woman should be circumcised. Puede considerarse una afortunada. No pasó por la mutilación y tiene claro que sus hijas tampoco pasarán por ello. Por desgracia, su caso es todavía una excepción. En la actualidad, Asha Ismail trata de sensibilizar en España sobre la situación de las niñas africanas. Además, la organización que ella preside, Seva Girls, Seva Generation, organiza mesas redondas abiertas al público y talleres con la población inmigrante. Aunque la mutilación parece algo remoto y lejano que pasa solo en África, la inmigración ha hecho que este rito se practique también en Europa, América e incluso Asia. Y los datos dicen que a pesar del trabajo en contra de la mutilación y de la prohibición en muchos países, el problema está aún lejos de erradicarse. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 140 millones de mujeres y niñas sufren las consecuencias de la mutilación genital femenina. A pesar de estar prohibida en la mayoría de los países, esta práctica sigue realizándose en la clandestinidad, empeorando las condiciones higiénicas y sanitarias de las niñas. Desde Madrid, John Cuesta para Telesur.